Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión les tengo yo estos mocasines. Espero que les guste, que lo hagan. Esta medida en sí es de 3 a 6 meses aproximadamente. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Para este proyecto voy a estar ocupando esta hilaza. Esta hilaza no trae etiqueta, no es muy comercial. Esta hilaza me la mandó nuestra administradora del grupo en Facebook, Celida Nava. En el primer comentario que les voy a dejar fijado, les voy a dejar el link directo de ella, que ella es quien lo vende. Esto es lo que nos mide nuestro hilo. Nos mide aproximadamente 2 milímetros. Voy a estar ocupando un gancho de 2 milímetros y estas hebillas. Estas hebillas también las vende ella. Vamos a empezar haciendo 21 cadenas y vamos a empezar a trabajar en la primera, la segunda, la tercera, en la cuarta cadena y vamos a hacer un punto alto. En ese mismo punto hacemos otro punto alto. Vamos a continuar trabajando 16 puntos altos. Tengo 1, 2, así hasta que ustedes tengan 16 puntos altos. Terminamos y en el último punto que nos queda vamos a hacer 5 puntos altos en ese mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos haciendo 16 puntos altos, igual como lo hicimos en el otro lado. No se les olvide siempre ir acomodando sus puntos. Entonces continuamos haciendo 16 puntos altos. Listo, terminamos los 16 puntos altos y en el último punto vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a cerrar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena. Cerramos con un punto deslizado. Una cadena, esa cadena ya es mi primer punto. Voy a continuar tejiendo 2 aumentos de medio punto. Tengo 1 y 2. Tengo los 2 aumentos. Voy a continuar tejiendo 7 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer ahora 5 aumentos sobre los 5 puntos que hicimos en la vuelta anterior. Tenemos el primero, el segundo, así hasta tener nuestros 5 aumentos. Vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 7 puntos altos, 2 medios puntos altos, 7 medios puntos y 2 aumentos de medio punto. Entonces vamos a repetir esto que hicimos aquí de este lado. Listo. Terminamos los 5 aumentos, 7 puntos altos, 2 medios puntos altos, 7 medios puntos y 2 aumentos de medio punto. Este punto es el que se forma cuando hacemos el punto deslizado. Ahí vamos a estar haciendo un medio punto y vamos a cerrar de esta manera, pinchando. Y hacemos 3 cadenas. Vamos a hacer 4 aumentos de punto alto. Tenemos 1, 2, vamos por el 3
Agarré mal el hilo. Y 4. Vamos a continuar haciendo 16 puntos altos. 1. Así hasta tener 16 puntos altos. Terminé los 16 puntos altos y vamos a hacer 10 aumentos de punto alto. Una vez que ustedes terminen de hacer los 10 aumentos, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado, que fueron 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. Esto es lo que vamos a hacer por este lado. Terminamos los 10 aumentos, 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. En el último punto vamos a hacer un punto alto solo. Y aquí tenemos el punto que se forma cuando deslizamos. Lo vamos a omitir y vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Una cadena y vamos a estar haciendo un medio punto en cada punto. Tenemos que tener un total de 70 medios puntos. Y vamos a trabajar una suela más. Vamos a estar haciendo 4 suelas por cada par de zapatos. Entonces vamos a trabajar la siguiente suela. Aquí tenemos ya lo que son las 2 suelas y ahora vamos a estar uniéndolo. Ya saben que yo suelo unir las suelas haciendo punto deslizado. Metí mi hebra y voy a estar uniendo con punto deslizado, tomando ambas suelas, 2 puntos y 2 puntos. Aquí está. Jalamos 2 puntos, 2 puntos y cerramos. Entonces así voy a estar uniendo yo con punto deslizado. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo, lo pueden hacer. Listo, también yo le pongo punto deslizado en este lado de aquí para que quede un poco más firme y no se me embolse esta parte de aquí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro gancho de esta manera, así. Nos vamos a venir justamente aquí. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4. En el número 4 vamos a meter nuestro nuevo hilo, pero solamente tomando la hebra trasera. Recordemos que tenemos 2 hebritas ahí, vamos a tomar la trasera. Y vamos a estar haciendo medio punto. Vamos a hacer 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que ustedes tengan 10. Aquí tengo los 10 medios puntos. Vamos a girar y vamos a saltarnos el primero. En el siguiente hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a saltar el primero que hicimos en la vuelta anterior, este, y vamos a hacer 2 medios puntos tomando, como ya les dije, solamente la hebra. 2. Giramos, nos vamos a saltar el primer punto, en el siguiente vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a hacer el medio punto tomando esta hasta acá, no aquí. Vamos a tomar la primera hilera y ahí vamos a hacer el medio punto. Medio punto en el siguiente punto normal hasta abajo. Medio punto normal hasta abajo. Medio punto normal este hasta abajo. Y medio punto. Y si ustedes cuentan los puntos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios puntos. Hacemos los 2 de orilla. 1 y 2. Giramos y vamos a saltarnos el primer punto. En el siguiente, un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer los 2 medios puntos de las orillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1 y 2. Vamos a girar y nos vamos a saltar el primer punto. En el siguiente vamos a hacer el punto, pero lo vamos a hacer hasta acá abajo. Acá abajo. Listo. Medio punto normal. Y este lo vamos a tomar hasta acá abajo. El chiste de este punto es que tiene que estar siempre arriba. Tiene que ir en una sola hilera, el mismo punto. Normal. Hasta abajo. Normal. Hasta abajo. Uy. Normal. Hasta abajo. Normal. Y hasta abajo. Deslizamos, perdón, hacemos los dos medios puntos de las orillas, 1 y 2. Esos dos puntos no los cuenten, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 11 puntos. Vamos a girar y vamos a saltarnos el primer punto. En el siguiente hacemos el medio punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los dos de las orillas, 1 y 2. Vamos a girar, nos vamos a saltar el primero. Y en el siguiente punto vamos a hacer, uy, un medio punto, pero hasta acá abajo. No, 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 no. Vamos a hacer un medio punto normal. Sí, porque aquí nos toca hasta acá abajo. Normal. Hasta acá abajo. Normal. Hasta abajo. Normal. Hasta abajo. Normal. Abajo. Normal. Abajo. Y normal. Ahora, en esta vuelta tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 medios puntos. Vamos a hacer los dos de las orillas. 1 y 2. Vamos a girar, nos vamos a saltar un punto en el siguiente, vamos a hacer el medio punto. Aquí tenemos que tener 14 medios puntos. Entonces vamos a hacer 14 medios puntos. Ya deslicé, así nos va quedando nuestra puntera como más redondita. Ya, perdón, ya hice los dos medios puntos de las orillas. Ahora vamos a hacer, nos vamos a saltar el primer punto, en el siguiente lo vamos a hacer hasta acá, lo vamos a hacer alargado, como quien dice. Vamos a hacerlo normal. Alargado, normal, alargado, normal, alargado, normal, alargado, normal, alargado. Uy. Así. Y nos toca el último alargado. Tenemos que tener un total de 15 medios puntos. Ahora vamos a hacer los medios puntos de las orillas. Vamos a girar y vamos a hacer ahora. Vamos a hacer, no vamos a saltar el primero, en el siguiente, el medio punto. Vamos a hacer aquí, vamos a tener un total de 16 medios puntos. Entonces vamos a hacer 16 medios puntos. Terminé. Ya tengo los dos puntos de las orillas y vamos a saltarnos el primero. En el siguiente vamos a hacer un medio punto normal. Alargado. Normal. Alargado. Normal y alargado. En esta vuelta tenemos que tener 17 medios puntos. Alargado, normal y alargado. Normal,
alargado. Así. Entonces terminamos la vuelta número 11. A partir de aquí vamos a trabajar, ya tengo los dos puntos, los dos medios puntos de orilla, y nos vamos a saltar esos dos, 1, 2. Entonces a partir de aquí ya vamos a trabajar los mismos puntos, que tenemos 17 medios puntos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el último 17. Los dos de las orillas. Uy, 1 y 2. Vamos a girar, nos vamos a estar saltando esos dos y ahora vamos a estar trabajando un medio punto normal, alargado, normal, alargado, uy, normal y alargado, normal, alargado. Tenemos que tener 17 puntos, normal y alargado. Así como trabajamos esta vuelta número 12, vamos a trabajar las siguientes vueltas. Vamos a trabajar 5 vueltas más. O sea que hasta la vuelta 17 vamos a trabajar los 17 medios puntos que tenemos. Así, de esta manera. Entonces continuamos con estas siguientes vueltas, que son 5. Aquí tengo lo que es la puntera. Aquí está. Como les digo, todo va arriba, miren. Ahí está. Ahora vamos a hacer los dos puntos de las orillas. 1, 2. Vamos a girar, nos vamos a seguir saltando esos dos puntos y vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Una cadena, vamos a girar y vamos a estar haciendo el medio punto alargado. Normal, alargado, para seguir la misma secuencia de estos dos, y el último normal. Deslizamos, no, hacemos los dos medios puntos de orilla, no sé de dónde saco yo deslizar. Giramos, nos saltamos esos dos puntos y volvemos a repetir 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadena, giramos y volvemos a hacer el punto alargado, normal, alargado y normal. Así vamos a estar trabajando las siguientes vueltas por todo el talón, así como trabajamos estas dos vueltas. Entonces vamos a trabajar hasta llegar a este lado de acá. Terminé las vueltas y aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra, meterle una aguja y vamos a coserlo. Vamos a tomar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, hasta este punto. Miren, ya le puse aquí una aguja y vamos a coserlo, 1, 2, 3, en el número 4, como les dije. Tomo el siguiente punto con el siguiente. Siguiente. Ambos. El último con el último acá. Entonces ya tenemos este, le voy a dar otra pasadita para hacer un pequeño nudito que no se vea mucho. Y voy a estar perdiendo esta hebra por acá abajo. Bien, ya tenemos, entonces vamos a hacer ahora esta parte de aquí. Para hacer ese detalle, lo que vamos a hacer es empezar por el lado del revés. Vamos a hacer medios puntos. Aquí voy a hacer como quien dice un medio punto. Vamos a hacer 10. Aquí tengo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número 10 lo vamos a hacer de este lado. Aquí.
en donde hicimos el primer, la primer costurita de este lado. Tengo los 10 medios puntos, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a seguir haciendo el mismo motivo. Aquí tenemos un punto, un motivo, siguiente normal, siguiente aquí hay un motivo, normal, motivo, normal, uy, permítanme, y hay un motivo. Tenemos que seguir la misma secuencia de los motivos. Y acá está el medio punto. Así. Entonces aquí tenemos los 10. 1, son 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a hacer cadena, vamos a girar y vamos a hacer los 10 medios puntos. Vamos a hacer un total de 4 vueltas. Tenemos 2, vamos a hacer esta 3 y la última 4. Por último, vamos a estar haciendo vueltas en medio punto. Eso ya es opcional. Si ustedes no quieren hacerle ya más nada y dejarlo así, lo pueden dejar así. O hacerle sencillamente punto deslizado, también lo pueden hacer. Yo voy a estar haciendo medio punto porque así lo hice aquí con medio punto. Les voy a decir cómo vamos a hacer esta parte de aquí. Así nos tiene que quedar, así nos tiene que quedar nuestro zapatito, nuestra base del zapato. Dejen un trocito largo al inicio para coserlo al final. Vamos a hacer 3 cadenas. Tengo 1, 2, 3 cadenas. Y vamos en 2, perdón, 3. Y vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena. Vamos a hacer un medio punto, 1, el siguiente 2, una cadena, vamos a girar y vamos a estar haciendo 2 medios puntos, 1 y 2, una cadena, medio punto. Vamos a hacer un total de 19 vueltas. Aquí tengo las 19 vueltas, pero ahí le voy a dejar porque necesito estar midiendo. Aquí yo ya puse lo que es mi hebilla y la vamos a coser en este lado de aquí. Se va a trabajar igual, los dos mocasines se trabajan exactamente igual. Lo único que va a cambiar es dónde vas a poner la hebilla. Para acá y para acá. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es darle unas pequeñas costuritas que quede justamente, que se vean estas 4 vueltas que nosotros hicimos aquí de la tipo lengüetita. Y lo único que vamos a hacer pues es coserlo así, de esta manera aquí. Voy a estar metiendo en el punto del zapatito. Voy a sacar. Voy a meter en el punto de la pieza. Y voy a sacar acá. Las puntaditas que ustedes quieran darle. Así. Que voy a meter por abajo y voy a perder por acá en la parte de abajo. Ya tenemos cosido esa parte de aquí. Aquí está. Y ahora pues vamos a meter esto aquí. Aquí los tienen. Aquí tenemos ya el par. Los dos se hacen igual. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.